Elías, Judá, Joshua, Cristo, Israel, Aarón i Josué. Són los vivancos, set germans catalans que porten la dansa a la sang. Després del seu primer espectacle, que es deia Siete Hermanos, tornen a Barcelona per pujar a l'escenari del Tívoli amb Aeternum, una producció que barreja flamenc, circ, dansa clàssica, màgia i arts marcials. L'espectacle acaba de tornar d'una gira internacional amb la que porten ja més de 100 actuacions. Se llama Aeternum porque hemos querido contar la metáfora de que el hombre, cada uno tenemos como un tiempo limitado en la Tierra, pero a través del arte, en cierto modo, podemos rozar la eternidad. Hay muchas cosas muy espectaculares en el espectáculo. Hay una parte que hacemos, que bailamos con los ojos vendados, entonces tenemos que medir los pasos, escucharnos unos a otros, para poder estar en el escenario sin chocarnos. Entonces eso a la gente siempre le impresiona mucho. Tots set germans han ballat junts des de petits i des de fa 7 anys ho fan de manera professional. De fet, en aquest temps han actuat a 35 països i han rebut més d'un milió d'espectadors. De moment sembla que compaginen prou bé la vida familiar amb la feina. Más que se podría decir una relación de hermanos, somos como mejores amigos. Entonces nos lo pasamos muy bien. Siempre que, incluso hasta las vacaciones, nos vamos de viaje juntos. Una part de la recaptació de la nit de l'estrena, el 15 de maig, anirà destinada al projecte que Global Humanitària desenvolupa a Cambodja i Colòmbia contra l'explotació sexual infantil. Somos los blancos.